Dios es bueno. Saluda al que está a su lado y dígale, es buenísimo. Tome su asiento, amados, mi Dios le bendiga. Y vamos a abrir nuestras Biblias, Hebreos, en el Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 11. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, verso 1 de la bendita palabra del Señor. Bendito Dios. Dice así el libro de Hebreos: es pues la fe. ¿Qué es la fe? Algo tan poderoso, algo tan necesario, pero algo tan frágil. Se puede romper y no puede tener ningún valor. Puede no servir para nada. Es tan frágil. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Si nosotros no dijéramos qué es la fe, podemos leer más adelante, a partir del verso 7. Luego vamos a volver a los primeros 7 versículos. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Usted sabe que Noé fue un hombre como usted y como yo, pero escuchó la voz de Dios y Dios le dijo: Noé, he aquí que traigo el fin de todo ser. Todo lo que tiene aliento de vida en sus narices morirá. Voy a raer de la faz de la tierra todo lo que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero he aquí que Noé halló gracia delante de Dios, y le dijo Dios: hazte un arca de madera de gofer, y la calafatearás con brea, y le harás aposento bajo del piso, segundo y tercero, o sea, tres pisos, y traerás de todo animal limpio una pareja, macho y hembra, entrarás en el arca. Porque yo haré llover 40 días y 40 noches sin parar, y todo lo que hay en la tierra morirá. Ese hombre nunca había visto llover, pero preparó un barco en el medio de la sequía. Pero Dios lo respaldó. ¿De qué manera? Le dio la sabiduría para hacer una enorme embarcación, que es como un transatlántico, de 2 cuadras y media. Ocho personas trabajaron para hacer ese enorme barco. Y luego otra señal grande: vinieron animales que nunca habían visto, pero los animales entendieron, los animales comprendieron que algo grave venía, y ellos podían haber emigrado de la región donde vivían hacia otras regiones, pero sin embargo no, emigraron hacia donde estaba el arca. ¿Quién les decía a los animales que el arca era para salvarse? Noé no los trajo. Los animales vinieron. Noé los introdujo en el arca. Pero los animales vinieron de todas las regiones del mundo hasta allí. Póngase a pensar en eso. Dile que está a tu lado, por favor. ¿Será posible que los animales tienen mejor sentido que nosotros para obedecer a Dios? Porque los animales obedecieron lo que Dios dijo que iba a suceder, y ellos se dejaron guiar por el Espíritu de Dios hasta el arca, y ahí en el arca entraron, y en el arca se salvaron. Todo lo que no entró en el arca, debajo. Todo lo que no entró en el arca, debajo de todos los cielos, murió. Todo lo que no entró en el arca murió. Niños, mujeres y ancianos, todos perecieron. Y Noé, cuando tuvo la fe de obedecer a Dios, por esa fe de obedecer a Dios, Dios miró al resto del mundo y dijo: y ustedes no creen,
Y Dios dijo delante de su círculo íntimo en el cielo, donde se establece la justicia de Dios, donde Dios discute sus asuntos: si este hombrecito y su mujer y sus hijos y las mujeres de sus hijos creyeron, ¿quiénes son ellos para no creer? Y por la fe Noé condenó a todos los que no quisieron creer. Hoy hay un arca, y esa arca no es la iglesia, porque hay iglesias que son corruptas, hay iglesias que están tomando la necesidad de la gente para hacer dinero. El arca de Noé no es la iglesia. El arca para salvarse hoy es Jesucristo. Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Noé tuvo fe, dice la escritura, y por esa fe condenó al mundo. El verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese hombrecito tenía 75 años y su mujer 65. Y si Dios los llama con esa edad a salir, dice: quiero que tomen hacia el norte, que voy a hacer de ti una gran nación. ¿Qué diría su familia? ¿Se te rayó la cabeza vos? Yo voy a ir a hablar con ese pastor, le voy a cortar el pescuezo. ¿Cómo que? ¿Y a dónde van ustedes? Y vienen los nietos y dicen: abuelo, por favor, abuelo, hace caso. ¿A dónde vas? Nosotros nos vamos, Dios nos llamó. Y vamos a tener una gran familia y una gran nación. Pero Sara tenía 65 años y hasta ahora nunca había quedado embarazada. ¿Y dónde van a salir los hijos? Dirá que está a tu lado: fe no es orar para que se te vaya el dolor de muela. No. La fe de Dios ejecuta cosas grandes. Toma su tiempo. Mientras está tomando su tiempo, parece que no va a resultar, pero la firmeza, de pronto se abre el huevito y sale el pollito. Y dice: ¿cómo? Tiene pata, tiene pico, tiene pelo, ¿cómo? Y usted se come un huevito frito y dice: ay, por favor, me estaré comiendo la patita al pollito. Pero de pronto se abre el cascarón y sale un pollito. Tiene vida, habla, corre, vuela. ¡Ah! Así que ese hombrecito escuchó la voz de Dios y dice: yo escuché bien. Así que se dirigió. Y cuando llegó al lugar donde llegó, lo primero que encontró fue una sequía. No había alimento, no había comida, no había árbol, no había agua, no había nada. Llegó ahí, hizo un altar para Dios, adoró a Dios, y Dios le dijo: mira que traigo una sequía, esta sequía es grande, desciende a Egipto. Y allá en Egipto cambió sus monedas de oro, cambió los brazaletes de oro, cambió la gargantilla de oro. ¿Y qué hizo? Compró vaca, oveja, bueyes, esclavos, esclava. Compró harina, compró queso, compró de todo. Y cuando terminó la sequía, Dios le dijo: regrésate ahora. Y ahora sí había pasto y había agua para su ganado. Cuando alguien se deja dirigir por Dios, es terrible esa persona. De pronto le dice: vamos a edificar algo. Y empieza a edificar y todo el mundo se rasca la cabeza. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y de pronto, ¡pra! Funciona. Porque está siendo su mente, su espíritu, está siendo dirigido no por pensamientos humanos. Cuando Dios dirige, dile que está a tu lado, esa es la diferencia. Se hace distinta las cosas, funciona distinto cuando está el Señor. Así que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había obedecido como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Y acá le agrega, con Isaac y Jacob. Y no cuenta con detalles todo lo que sucedió para tener a ese hijo. Porque salió con 75 años, pero con 100 años Abraham estaba agarrando a su primer hijito. Este es el hijo de la promesa. Y luego que nació su hijo, Abraham vivió 75 años más. Dios lo llamó con 75 y estuvo 100 años después del llamado de Dios para morir. Dios lo hizo vivir 100 años más. Usted podría decir, Señor, gracias, ya me alcanza con los 70 que tengo. Porque si ahora con 70 tengo este cuerpo que para levantar una pierna y subir una escalera y las rodillas y si agarro un martillo, necesito 4 lentes, imagínese con 175 años. Y dice, no, gracias, Señor, ya con los 70 me alcanza. Pero vivir 175 años. Tiene que haber un misterio muy grande. Porque con 120 años nomás hay que levantarlo al abuelo y ponerlo aquí en el silloncito. Y amacarlo despacito y darle leche mojada como a pájaro, como al loro, ¿no? Pan mojado con leche. Y darle así en la boquita y su sopita. Y después cuidar que como el pastor no se ponga así. Y taparle los pies porque está frío. Cerrar esa ventana. Y unos cuidados increíbles. Óigale, solo tiene 120. Y Dios dice, ¿qué 120? Si yo lo quiero tener 50 años más aquí. ¡Ah! ¿Qué pasó? 175 años vivió. Verso 11. Por la fe, también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual de uno, y ese ya casi como muerto, ese Abraham con 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios le dio a la iglesia Oseas capítulo 6. Le dio a la iglesia 2 días. En 2 días nos dará vida. Esa vida que está ahí es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Cuando usted conoce a Dios, cuando conoce la Biblia, al leer la Biblia conoce a Dios. Al conocer a Dios, usted conoce a Cristo. Al conocer a Cristo, conoce a Dios, conoce a Cristo, el plan de Dios para su vida. Y entonces es vida para usted. La vida. La palabra de Dios le quita a usted el pecado, le da la certeza de la salvación, del perdón de su pecado, del amor de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted recibe vida de Dios. Porque con la palabra de Dios también viene la fe. En Oseas habla de 2 días. En 2 Pedro 3:8 habla de que cada día es igual a 1000 años. Y a su misma vez, 1000 años es igual a un día para Dios. Así que para Dios, un día nuestro, hoy, un día, son 1000 años para Dios. Pero 1000 años para Dios, 1000 años nuestro para Dios, es como un día que acaba de pasar. Por lo tanto, en Oseas, cuando dice, en 2 días nos dará vida, han pasado estos 2 días desde que Cristo murió y el Evangelio de Cristo fue dado al mundo. Entonces estos 2000 años están aquí encerrados, cumplidos ahí.
Ahora, cuando Dios nos dio estos dos días para que venga la palabra de Dios, ¿cuánta gente creyó en el Señor en estos dos días que son 2000 años? ¿Dónde están? Aquí dice, conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo. Ahora, ¿cómo lo miraron de lejos si la ciudad celestial no se ve? Porque la ciudad celestial está en el tercer cielo. Primer cielo es nuestra atmósfera. El segundo cielo es el cosmos, donde están las constelaciones, las galaxias. Y más allá del cosmos, cuando ya no hay más galaxias, empieza el tercer cielo. Un hombre que fue llevado al cielo más de 80 veces dijo: todo el cosmos, las constelaciones, las galaxias, toda esa enorme cantidad de cosas son los aldamios que sostienen el tercer cielo. Tanta grandeza y tanto poder y tantas dimensiones y tantas cosas inescrutables para la ciencia humana es solamente los alrededores del tercer cielo. ¿Cuánta gloria habrá allá? ¿Cuánto poder y majestad habrá allá? Murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Una tierra prometida. Pero la tierra prometida no estaba en esta tierra. La tierra prometida incluye una vida nueva y una tierra nueva donde mora la justicia, donde no hay pecado, ni maldad, ni odio, ni existen estos cuerpos de carne y sangre sujetos a pasiones y a pecado, sino que Él hizo un plan para sacar del hombre una persona nueva. Ahora, esa persona nueva, Dios está trabajando adentro de tu corazón. Y está trabajando adentro de tu corazón por medio de la fe. Dios te da la fe para que creas lo que no se ve. Por eso ellos creyeron en una patria celestial y murieron, pero cuando murieron, creyeron. Y creyeron toda la vida. Y les quisieron decir: eso es una pavada, no creas. Y dice: no, ¿querés que te lleve ahí al monte Ararat donde está el arca? ¿Querés que te lleve ahí a Turquía donde está el monte Ararat, que se ve la majestuosidad del arca? ¿Querés ver las marcas de agua que están en las montañas? Cuando ustedes ven los paisajes de las montañas y ven esas rayas de distintos colores que parecen distintas capas de tierra, esas rayas en las montañas, ¿quién las hizo? El agua del diluvio. Eso es un testimonio que la ciencia no quiere dar el brazo a torcer, de que esas rayas, ¿cómo las va a producir el viento? Si el viento nunca va recto. Jesús mismo dijo: el viento tira y no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Esas rayas entre las colinas y las montañas, que usted la ve a veces que son enormes y tienen distancias enormes, observe. Y alguno que sea un poquito de albañil sabe que el nivel del agua es la cosa más exacta que hay. Esta línea azul que ustedes ven todo alrededor de ustedes aquí fue hecho con un nivel de agua. Usted pone una manguera aquí y la otra punta allá, y donde la gotita de agua sube allá, márquelo aquí porque le da exacto. ¿Están entendiendo? Y usted observa las montañas, y a donde pasa la vista de las montañas tienen esas líneas, y hay kilómetros entre una montaña y otra, pero que ambas montañas bajaba a la misma medida el agua, y a la misma vez, y el agua se estacionaba y erosionaba, y luego bajaba otro poquito y se estacionaba y erosionaba, y ahí fue dejando las distintas marcas de agua en las montañas, en las rocas, en las piedras. ¿Están escuchando? Y Dios les estaba diciendo a ellos que quiero hacer un hombre nuevo en su interior para entrarlos en la patria celestial. Miren lo que descubrió este pastor que fue llevado al cielo. Este es el pastor Daniel Ekineku. A ver si lo puedes pronunciar. Decirle que está a tu lado. Ekineku. Muy bien. Daniel Ekineku o Echeku.
en África. Se murió en un accidente de tránsito. Y cuando iba en la ambulancia, dos ángeles se presentaron dentro de la ambulancia y lo sacaron y se lo llevaron al cielo. Y aquí le está mostrando las mansiones celestiales. Y el ángel que lo dirigía, dice, era pura luz y pura luz. Pero él podía hablar con él. Y ahora le mostró las mansiones. Y después, cuando él va a ver las mansiones, ve, descúbralo por usted mismo. Vayamos a visitar las mansiones que Jesús preparó para su pueblo. Inmediatamente Daniel estaba en un lugar con mansiones que se extendían hasta donde los ojos podían ver. Era incomparable a cualquier cosa que él conocía en la tierra. Aunque su apariencia asimilaba edificios, la estructura era inusual, no hecha de ningún material terrestre. Parecían estar vivas, moviéndose. Daniel, Jesús ha completado su trabajo. Las mansiones están listas, pero los santos no están listos. Hubo el sonido de hermosas canciones y oraciones, y parecían venir de todo su alrededor. Daniel se preguntó de dónde venían los cánticos, pues no podía haber gente alguna allí. Daniel, la canción que estás escuchando es cantada por las flores. Cuando miró, Daniel vio a las flores meciéndose en respuesta a la música. Parecía, en verdad, como si ellas estuvieran aplaudiendo, gritando y alabando a Dios. Están esperando a los santos. Ahora, en ese lugar que Dios preparó, es lo que ellos veían. Esta no es la reunión de los ángeles, Daniel. Es la asamblea de los santos. Las diferencias entre los santos y los ángeles son sutiles. Su color es un blanco puro brillante desde los cabellos a los pies. Pero la diferencia es que los ángeles tienen alas, mientras que los santos no. Los santos estaban adorando a Dios. Adoraron a Dios con una sola voz y levantaron sus manos mientras cantaban. Terminaron su vida y se encontraron allá arriba porque creyeron, mantuvieron la fe en lo que Dios dijo, porque ellos honraron a Dios y se dieron cuenta que la palabra de Dios nada tiene que ver con la palabra del ser humano, y que Dios es veraz y es digno de confiar en Él. Y ellos tomaron la palabra de Dios y se agarraron a la palabra de Dios como que si fuera algo verdadero. La palabra de Dios produce en ellos esa fe que necesitan para creer lo que no se ve. Y toda su vida mantuvieron esa fe, y cuando murieron se encontraron allí. Daniel oyó el sonido de muchos instrumentos, y los sonidos eran algo que nunca antes había escuchado. Deseó unirse a esa gente y se movió hacia ellos, pero el ángel lo detuvo. Daniel, no vayas, tengo mucho que mostrarte. Toma este cuaderno y anota todo lo que veas.
La multitud que Daniel vio estaba mirando hacia una luz que brillaba como el sol. Era la fuente de toda la luz allí. Una luz densa y pesada que llegaba hacia ellos desde arriba. Ahora están todos mirando a esa luz como si estuvieran viendo algo allí. Pero yo no puedo mirar a esa luz. No puedo mirar porque es muy peligroso para mis ojos. Este es el pastor Daniel, que después que resucitó, que estuvo 3 días muerto, embalsamado, volvió a África, volvió al cuerpo, y bueno, lo resucitaron. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyendo y saludándolo con un gozo indescriptible, diciendo: hacia allá vamos. Yo le pregunto, amados, ¿pueden creer de la misma manera que otros que fueron antes que nosotros creyeron? Ellos tenían menos lujos y menos comodidades que nosotros, pero tuvieron una fe más genuina que la nuestra. Tenemos que demostrarles a ellos, porque ellos no están mirando a la tierra, porque aunque quisieran mirar, no pueden ver hacia la tierra, porque no hay telescopio que alcance aquel lugar. Aquello parte con todas las teorías científicas. Ya no hay teléfono que se pueda alcanzar, no hay telescopio que pueda ver aquella ciudad, no hay nadie que pueda comunicarse con ellos allá, ni ellos comunicarse con nosotros aquí. El tercer cielo es alto, alto, altísimo. ¿Están escuchando? Es más lejos de lo que cualquier mente humana puede imaginarse. Ahí está el tercer cielo. Pero ahí se llega en una abrir y cerrar de ojo. Usted me dice, ¿cómo, pastor? Dios lo sabe. Dios nos está preparando con algo que necesitamos, que es fe. Fe. Dios nos está preparando con la fe para que se pueda efectuar en nosotros la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer. Esa transformación de todo nuestro cuerpo, todo lo que contiene nuestro cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, el Señor va a transformar y en un instante desapareceremos y seremos encontrados en aquel momento allí. Tuve una visión, y en esa visión se la quiero contar, si me prestan atención. Yo salí del cuerpo, mi cuerpo quedó en la cama, y yo salí en un abrir y cerrar de ojos. Ya había tenido 4 o 5 experiencias con Dios, y la primera me mostró cómo pasaba despacito por el techo, me enseñaba, pero ya esta, que les voy a contar ahora, simplemente me encontraba fuera de la casa, afuera del cuerpo y flotando en el aire casi a la altura de las nubes. Y de pronto algo me hizo mirar para arriba, y lo único que vi fue un puntito brillante como una estrella, pero me sorprendió porque era de día. Brillaba bien brillante en el celeste del cielo y en algunas nubes salpicadas. Y entre las nubes vi ese brillo, pero mi atención se fijó allí. Y hacia ahí me fui, hacia ese brillo. Y cuando iba llegando a ese brillo, como mis ojos y mi corazón se conectó con eso, yo me olvidé que me había alejado de la tierra y que no había cielo azul. Era una negrura del universo. Me había ido tan lejos para arriba, tan lejos, que había ido más lejos del sol, y ahí no había luz de sol que me alumbre. Porque nuestro cielo es azul porque la luz del sol le pega a la atmósfera y la hace celeste por causa de la atmósfera. Pero fuera de la atmósfera, el cielo es negro. Es oscuro. A menos que usted cerca de algún sol que lo alumbre a usted. Pero si no hay atmósfera, el cielo es negro, oscuro y muy frío. En un minuto se congela todo, porque ahí afuera hay más de 300 grados de temperatura bajo cero. Pero cuando usted va con el Señor o con el Espíritu Santo, usted no se congela ni siente frío. Así que yo fijé mis ojos en esa luz y empecé a subir, a subir, a subir, a subir. Pensaba que parecía Superman el pastor. Y aunque parecía, pero yo me sentía así. No me sentía Superman, me sentía que iba para arriba así. Porque yo quería alcanzar aquello. El anhelo de mi corazón era alcanzarlo.
y de pronto aquella piedrita empezó a moverse y empezó a crecer y empezó a ser grande y grande y grande. Pero no era que ella se hacía grande, yo me acercaba a ella y no era una cosa chiquitita. De pronto aquello empezó a hacerse tan grande, que yo tenía que mirar así para verle. Y de pronto llegó un momento que yo estaba formando parte de esa piedrita, porque era tan inconmensurablemente grande, pero tan grande era, que yo estaba formando parte de esa piedra. ¿Y sabe qué era esa piedra? Incontables. No le puedo poner nombre a un número. Trillones, cuatrillones, quintillones, pero eran tantos, tantos, tantas, tantas personas. Y todas estaban haciendo así con las manos. Y cuando veo la visión de Daniel, yo digo: Señor, eso es lo que yo vi. Y así estaban vestidos los hijos de Dios que fueron arrebatados, porque esa había sido la iglesia que había sido arrebatada. Habíamos sido arrebatados y estábamos en algún lugar en el universo, muy lejos de cualquier telescopio de la Tierra, pero lejísimo. Y mire, donde usted miraba no se le veía el fin. Donde usted miraba no se le veía el fin. Y nos veíamos unos a otros y estábamos con un gozo, con una alegría. Y solamente decíamos: se terminó, se terminó, se terminó. Llegamos, llegamos, salimos, salimos, estamos aquí. Fue el rapto, fue el rapto. Todos conscientes de lo que había pasado. Pero de pronto esa multitud hizo: y todos se callaron. Y cuando todos se callaron, todos mirábamos hacia otra lucecita que brillaba arriba de nosotros. Y esa lucecita vino rapidísimo e hizo como una curva. ¡Shh! Y se pasó y se posó en medio de nosotros. Y arriba de nosotros vimos un enorme trono. Y alguien sentado en su trono, pero con una cosa tan impresionante de belleza. Con un brillo tan grande. Y que tan grande era el brillo y no nos lastimaba los ojos. Parecía que era un enorme diamante y de ahí emitía una luz blanquísima, pero blanquísima, que la luz parecía rayo de cristal. Y ese ser que estaba dentro de ese trono, adentro de esa luz, se para, y cuando se para, él deja ver su rostro, y todos sabíamos que era Jesús. Cuando él se para y da un paso adelante y él empieza a saludar, hermanos, algo nos pegó aquí. Pero nos pegó algo tan grande a todos, que todos a la misma vez explotamos en un grito. Yo no sé de dónde sacamos tanta fuerza, pero cuando lo vimos, todos supimos que era Jesús. Y todos sintieron lo mismo aquí en el corazón, un gozo, un grito indescriptible. Y aquello se hizo un grito, mire, que yo calculo que lo escucharían de aquí de la tierra, porque aquello era una cosa. No, cuando usted empieza a tener estas visiones de Dios, no tiene palabras para explicarlas. ¿Me está escuchando? Se abrió el cielo y descendió aquel trono. Y estaba esa multitud de multitud de multitudes, pero millones y millones estaban. Todos estos que habían resucitado, más todos los creyentes de todos los siglos que habían resucitado, más todos los creyentes de las naciones hoy que habían sido arrebatados, más todos los niños. Usted supóngase que del 1900 hasta aquí, más o menos 50 millones de niños han sido abortados por año. Fíjese en estos 117 años cuántos millones de niños abortados hay en el cielo, que ya están creciendo allá en el cielo, ahora tienen que venir con Cristo a reinar en la tierra. ¿Sabe la tristeza de aquellos que dejan al Señor, que no lo quieren porque aman sus placeres y aman los novios y las novias y la carne y los deseos de la carne, que se van a quedar? ¿Sabe quién los va a suplantar a ellos? Decirle que de este lado ya te diste cuenta, ¿no? ¿Quiénes los van a suplantar a ellos? Esos que tienen inocencia pura, que nunca escucharon ningún mal. Esos que el mundo no los quiso.
Pero que cuando esas madres asesinas los abortaron, ellos, el Señor los recogió con cariño y se los llevó a casa. Ellos fueron criados por los ángeles allá y van a resucitar y van a venir. Y los creyentes en Cristo, cuando ellos estén aquí en la tierra, les enseñaremos a ellos toda la palabra de Dios. Les enseñaremos. La iglesia tiene una enorme tarea. Nadie estará aburrido, porque nos será dada la mente de Cristo y el amor de Cristo. Y cuando venga el rapto de la iglesia, Jesús nos va a presentar al Padre y estaremos allá 4 años. Y cuando aquí pase la gran tribulación, que son los 4 años de la copa de la ira de Dios, 4 años donde Satanás se va a meter en un hombre y va a ser como Hitler, pero 100 veces más malvado que Hitler, va a llevar este mundo a la total perdición y va a reunir a todas las naciones para la tercera guerra mundial. Y él va a usar las armas atómicas, pero no contra las naciones de la tierra. Yo les digo una cosa, que de las más o menos unas 12 o 15 mil bombas atómicas que hay en el mundo, se van a usar solamente 2, y las otras 14.998 bombas atómicas se van a usar para matar a Cristo Jesús. La Biblia dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Los misiles atómicos les están cambiando el motor a los misiles atómicos. Los misiles de las bombas nucleares vuelan hasta la atmósfera y viajan por abajo de la atmósfera, pero ahora están, supóngase que esto es la atmósfera, están saliendo de la atmósfera, y como no tiene atmósfera, empuja más rápido y hace una reentrada en la atmósfera. Y cuando entra en la atmósfera, va exactamente al lugar. Pero es una mentira de Satanás. Satanás le ha puesto en la mente a los científicos solamente esto: cámbienle el motor para que puedan pegar más rápido en la nación que quieren bombardear. Pero el diablo a última hora no los va a dejar usar esa arma, sino que dice: yo le hice a ustedes preparar esas armas para pelear contra el que viene en el caballo blanco. Cuando Cristo venga, todas las armas atómicas. Y ¿sabe una cosa? Dios está poniendo en el corazón de ellos que hagan eso, porque no puede haber un arma atómica aquí en la tierra por 1000 años, porque va a detonar, o porque la gente la va a descubrir y van a querer investigar qué es, como niños, y puede armarse flor de dolor de cabeza. Así que Cristo va a quitar las armas atómicas y las va a usar contra aquellos que la crearon. Y la maldad que tienen de querer matar a Cristo, esa misma maldad de querer matar a Cristo, esa misma maldad va a caer sobre ellos. La Biblia dice: y esta será la plaga con que el Señor herirá los ejércitos que Él reunió de todas las naciones que se reunieron para pelear contra Cristo y contra Jerusalén, la ciudad del gran rey. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Sus ojos se disolverán y la lengua se le deshacerá en la boca. ¿Qué es eso? La radiación atómica. La radiación atómica de la lluvia nuclear que va a caer sobre ellos aquel día cuando en su corazón tengan pensado bombardear a Cristo y quitarlo del medio, que es lo que Satanás quiere. Satanás quiere matar al Hijo de Dios. Satanás quiere quedarse con el mundo y con toda la tecnología y la gente que hay en el mundo, porque el hombre comió del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y está guardado aquí adentro el conocimiento de Dios, porque comió del árbol del conocimiento, conocimiento de Dios. ¿Y cuánta sabiduría tendrá Dios? Eso está en el espíritu del ser humano. Y el diablo quiere poseer al ser humano y usarlo como esclavo para que el hombre trabaje para hacer grandes máquinas para llegar al tercer cielo. En el tercer cielo, donde moran los ángeles y Dios, el diablo lo que quiere es conquistar todo eso para él reinar. Recuerde que Lucifer, llamado hoy diablo,
estuvo. Supóngase que todo este altar aquí es una luz inaccesible. Usted de allá, del otro lado de la calle, usted ve esa luz y se le van las fuerzas, se desvanece solamente por la presencia de esa luz tan poderosa. Imagínese que el lucero no solamente entraba al recinto secreto de Dios, donde la luz era tan incandescente, sino que entraba y llegaba hasta el trono de Dios y subía a donde está el trono de Dios y podía hablar cara a cara con Dios. Y Dios le encomendaba cosas, multitud de contrataciones, multitud de maravillas tenía él, y él conocía las cosas que Dios creaba, cómo las creaba. Por eso Satanás tiene mucha sabiduría, pero una sabiduría que no tiene la presencia de Dios se convirtió en una sabiduría malvada, maligna, para pelear contra Dios. Y eso es el plan que está revelado acá en la Biblia, que es lo que se propuso Satanás. Satanás odia al ser humano porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios que lo creó. Pero Satanás no puede entender cómo es posible que el ser humano creado del polvo de la tierra, por eso la Biblia dice, porque del polvo fuiste tomado y al polvo te has de tornar. Usted ve un ser humano cuando se muere, si lo pone en una caja de cristal, que es lo que han hecho y han comprobado que la Biblia tiene razón. Comprobaron dos cosas. Metieron una caja de cristal a un ser humano totalmente sin ropa, muerto. Fueron contabilizando el tiempo de la putrefacción del cuerpo, todo el proceso, y eso está filmado, cómo se hincha, cómo se rasga, cómo empieza a chorrear el agua, cómo empieza a chorrear el agua y los gusanos empiezan a aparecer, cómo se comen todito el cuerpo. Y luego que se comen la carne, los ojos, la lengua, decirle que está a tu lado todo eso que vos valorás tanto, los ojos, los cachetes, los labios, todo se comieron. Los intestinos, las nalgas, las piernas, los dedos, todos se comieron. La garganta, los pechos, las partes íntimas. Millones de gusanos. Millones, al momento que no había un lugar en el cuerpo que no había un gusano. Y después que los gusanos se terminaron de comer el cuerpo, se comieron entre ellos, de modo que quedó un puñadito de gusanos, que esos gusanos se alimentaron al final de los otros gusanos y luego murieron ellos. Dice la que está a tu lado, los tenés adentro tuyo esos gusanos. Están en tu intestino. Mientras vos le das de comer, ellos comen la comida que vos comés y la convierten, destruyen los alimentos. Se llaman las bacterias de la flora intestinal. Decirle que está a tu lado, por eso huele. Mientras vos le das a comer, ellos están descomponiendo la comida. Y el cuerpo aprovecha como ellos descomponen la comida. Porque vos te comes una acelga y la acelga no pasa la sangre. Si no decís, ¡ay! Se me cayó la acelga aquí. Es imposible. Se descompone adentro como una licuadora y luego pasa para el intestino y las bacterias hacen su trabajo. Descomponen las propiedades químicas que forma el huevo, la carne, la leche. Ellos lo descomponen en los productos, en los átomos. Se desatomiza la comida. Y el cuerpo nuestro con la sangre aprovecha eso. Por ejemplo, átomos, no debería haber dicho átomos, sino moléculas. Moléculas de fósforo, moléculas de calcio, moléculas de hierro, moléculas de decirle que te titulado moléculas. Hierro, zinc, calcio, fósforo, todo eso está en los alimentos. Las bacterias comen esa parte y liberan la molécula y el cuerpo las aprovecha. ¿Está entendido con eso? Cuando vos le dejás de dar de comer al cuerpo, porque te morís, y los bichos agarran los tin, 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 te dan un tirón en el intestino y no viene comida, no viene comida. Y dice, ¿y comámoslo a él? Y las bacterias crecen. Hay un judío que está preparando un estudio sobre eso, que está diciendo, ¿por qué las bacterias se convierten en gusanos? Parece que es el proceso de acidificación, que como un sistema de defensa
La bacteria quiere formar como una pupa, como el gusano cuando se va a transformar en mariposa. Se encierra y sale la mariposa. ¿Están entendiendo? En ese proceso, es el mismo proceso, pero al revés. La bacteria se transforma en un animalito más grande para protegerse y tiene que alimentarse. Entonces puede comer la carne humana, pero la carne ya se descompone por sí sola. Es un proceso increíble de conocerlo. Es la que está todo. No, el problema es que vos no sentís nada. Cuando eso empieza a pasar, ya te fuiste del cuerpo. Abandonaste el cuerpo. Como cuando te levantás. Te levantás y abandonaste el catre, abandonaste la cama. Y ahí está la cama revuelta y a veces queda el lugar de la cama. Cuando yo me levanto, siempre hay un petecito de 3 años, ¿saben? Que se llama David. Que se corre así y dice, está calentita tu cama, papá. Y él aprovecha la cuchita que papá le deja allí, el agujerito de la cama, ¿vio? Y ahí se queda. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando tú te mueres, deja el cuerpo ahí. Como deja el cuerpo ahí, tú ya te vas al lugar que tú elegiste. ¿Dónde pasarás la eternidad? Pregúntele a que está a su lado, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Es salir de un lugar donde Dios te trajo y te puso. Ese lugar se llama tiempo. El tiempo lo creó Dios y Dios te introdujo de la eternidad en el tiempo. ¿Están entendiendo? Es un misterio. Sí, es un misterio. Cuando un bebé se forma dentro de la madre, el bebé entra en el tiempo. Cuando ese bebé sale, crece y da su fruto, ese bebé, al morir como una persona anciana, si es que vivió sus 60, 70, 80 años, luego abandona el cuerpo y sale del tiempo y vuelve a la eternidad. Por eso la Biblia dice, de eternidad a eternidad. Y en el medio, ¿qué hay? El tiempo. Apocalipsis 10. Déjame leerlo desde ahí. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito y puso un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las palabras que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que el tiempo se iba a terminar. ¿Qué está diciendo el ángel? Que algo va a suceder en la tierra. Aquí estamos en el ángel, en Apocalipsis capítulo 10. Está a punto de entrar en capítulo 11, donde suena la séptima trompeta, la final trompeta. Y cuando está a punto de suceder eso, el ángel dice que en los días de la voz del séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo el profeta. Vuélveme al 6. Que el tiempo no sería más, otro más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, recuerde que empieza a tocar la trompeta. Y eso suena, suena, suena. Y suena por 6 meses esa trompeta. ¿Está escuchando? En los días de la voz del ángel, el ángel descenderá del cielo con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dice la escritura. En los días, son 6 meses, que durará la voz del séptimo ángel. Cuando él comience, es importante notar eso. ¿En qué tiempo? Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio? El hombre sale del tiempo
para entrar en la eternidad. ¿A quién le va a corresponder eso? A la iglesia que es arrebatada. Ahí comienza la eternidad para el género humano, y dentro del género humano, aquellos que han sido escogidos y que han sido creyentes, que fueron lavados en la sangre de Cristo. A la iglesia de todas las naciones, aún los que durmieron creyendo, resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos sido salvos hasta el final, los que hayamos esperado hasta el final, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí comienza, cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquel que creó el cielo y las cosas que están en él, aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que creó la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, juró que el tiempo no sería más, y que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz, o sea que cuando comienza a sonar la séptima trompeta, comienza el misterio. ¿Cuál es el misterio? Los hombres, en este caso los que son salvos por Cristo Jesús, los que sean arrebatados, salen del tiempo y entran en la eternidad. Maravilloso. Aleluya. Dios creó la eternidad. Dios es eterno. Y dentro de la eternidad Dios creó el tiempo. En este tiempo usted puede poner Adán. Aquí creó Dios a Adán. Creó el mundo. Y empezó a pasar el tiempo. Adán, Noé, ta, 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 ta. Todos los años, todos los siglos, todo lo que sucedió. Ese es el tiempo. Todavía quedan aquí los 1000 años. Los 1000 años. Que está dentro del tiempo. Pero comienza el misterio porque un grupo de personas, que es la novia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, sale de la tierra. Entra en la eternidad. Y cuando volvamos a la tierra con Cristo para el milenio, que se llama el día del Señor, que son 1000 años, nosotros vendremos con un cuerpo glorificado como el de los ángeles. No nos casaremos ni nos daremos en casamiento. No moriremos, no nos cansaremos, no tendremos sueños, y tendremos la misma habilidad que los ángeles. Podremos decir pasa a ustedes y salir de aquí sin tener que abrir una puerta. Podremos pasar por una pared, por un techo, y en este momento que salgo aquí, cuando la aguja va a pegar para el próximo minuto, yo aparezco a donde me propuse ir, probablemente a Israel o a Argentina o a Brasil. Maravillas que Dios ha preparado para su iglesia, porque como Él es, seremos nosotros. Decirle al que está a tu lado, como Él es, seremos nosotros. Él nos preparó eso a nosotros y a los que creyeron, como vieron que Daniel fue llevado al cielo y los vio. Ese es el gran misterio, y esa es la gran batalla que la humanidad enfrenta, que los demonios quieren cortar eso. Los diablos quieren cortar que tú nunca recibas esa gloria, que nunca recibas esa vida eterna. Y Satanás está peleando para robarte esas cosas magníficas, sacándote la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un don de Dios, Dios te la da. Cuando tú te acercas a la Escritura con amor y con deseo de aprender, cuando tú aprendes la palabra de Dios, Dios te da la fe. Le dije que íbamos a volver a los 7 primeros versículos de Hebreos. Hebreos 1. ¿Qué es entonces la fe? Aquí dice lo que es la fe. Usted no tiene que especular. Y la fe, para, vamos a la Biblia a ver qué dice lo que es la fe. Ahí te dice lo que es la fe. La fe es la certeza. De lo que se espera. La fe es la convicción. No es una convicción, es la convicción de lo que no se ve.
¿Cómo puede ser algo que usted no vea? Cuando tiene fe, la fe, aunque usted no lo vea, usted tiene una seguridad de lo que la fe le está diciendo adentro suyo. Amados, miren para aquí. No es fe si yo digo, amados, yo tengo fe que este banco me va a sostener. Yo me voy a sentar y él no me va a voltear. ¿Bien? Yo tengo fe. Tenés fe, hermano, tenés fe. Yo tengo fe que si aprieto este botón, la luz se va a prender. Tenés fe. Eso no es fe. Eso es engañarme. ¿Me están escuchando? Hay algunas personas que han jugado con esto. Si algunos pueden mirar para acá, mire, el pastor tiene una pierna más corta que la otra. ¿Ve? Pero si yo me pongo para allá, es la otra pierna que está más corta. Porque la cadera hace esto. Yo tengo un hombro más grande que el otro. Mire este brazo. ¿Corrido? Y hay gente que ha jugado con eso. Le han puesto las manos así. Lo mismo con el pie. A ver, hermano, siéntese aquí. A ver el pie, a ver el pie. Ah, vamos a orar, vamos a orar. Y hasta han filmado y subido eso a las redes sociales, diciendo, delante los ojos creció el pie. Ah, bueno, yo te voy a traer una persona que esté así. A ver, estirale el brazo. Se vuelve para atrás. Trata de enderezarle el dedo. ¡Ay, qué duele! Esos tendones agarrotados. Mostrame esa fe. Mostrame esa fe. Poné tu mano sobre él y tocalo. Y que todos los tendones se aflojen. Y la persona diga, ¿qué me pasó? Oh, queda desatado. ¿Qué me vienen con que correr el pie un poquito? ¡Café! Traele un jorobado. Traele un encorvado. ¿Por qué el pastor les dice esto? Para que ustedes maduren y ya no dejen que le vendan gato por liebre. Si es gato, es gato, no es liebre. Ya comí liebre. ¿En dónde? Allá. Pero mirá que en ese pueblo no existe ni un gato. Toda la gente, los gatos bajo llave y con una jaula, dice, porque hay alguien que anda vendiendo liebre en las carnicerías, dice, pero son los gatos de los vecinos. Y allí la que está a tu lado, el que no sabe. Hola. El que no sabe. Cuando yo trabajaba de mozo en un restaurante, recuerdo que iban a una carnicería a comprar la parte de los mondongos, que son gruesas. Y entonces las cocinaban, las hervían en olla a presión, y la carne del mondongo la hacían milanesa y la hacían pasar por milanesa de pollo. Y era mondongo. Le salía 20 pesos el kilo y la cobraban como a 200 pesos el kilo. Y era milanesa de mondongo. Y decirle que está a tu lado, ojo, hay algunas cosas que tiene que empezar a aprender. Decirle que está a tu lado, que no se te prenda la lamparita, anda a comprar mondongo para vender como que fuera milanesa de pollo ahora. Porque te va a caer la varita de arriba. Porque eso no se hace. Y los hijos de Dios debemos ser siempre sí, sí, no, no. Porque lo que más de esto, de mal procede. Tal vez, quizás, a lo mejor. Mamá, me deja ir. A lo mejor. No, sí o no. A lo mejor. Vamos a ver cómo cambia el tiempo hasta la tarde, cómo te portás. Los hijos de Dios decimos sí, sí, no, no. O decimos sí o decimos no. Y la Biblia dice, porque lo que es más de eso, de mal procede. No me podemos estar diciendo un día sí, y al otro decir, no, pero yo me arrepiento, ahora digo que no. Ah, no se puede. Los hijos de Dios somos transparentes. Rompió y se fue corriendo, nadie le vio. ¿Quién rompió? Ah, yo no sé, yo no vi, yo no estaba. Y cae un inocente, pierde el trabajo porque usted no fue sincero. Yo lo rompí, Señor. ¿Cómo fue, mi hijo, que rompió? No sé. Toqué así, se quebró.
Dice, bueno, está bien, deje que lo vamos a cambiar. Y después le llama y le dice, por su sinceridad, no lo he hecho. Pero lo que rompió fue muy caro. Pero así me gusta que usted sea, que siempre diga la verdad, porque yo sé que puedo contar con usted. Decirle que está a tu lado, ¿y cómo andamos por casa? Siempre diga la verdad, aunque duela. La persona que ama a Dios y que tiene a Dios ha cambiado. La persona que ha cambiado, la Biblia dice que aunque juran, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Diga la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sí, yo vi. ¿Usted vio? Sí, yo vi. Y dice, no digas que me viste. Cae. Todo sale mal, todo se tuerce. Porque la Escritura dice que debe ser así. El creyente debe caminar en ese temor de Dios. Y en ese temor de Dios, Dios le guardará. ¿Está escuchando? Si nosotros caminamos por la fe es una certeza que te ayuda a hacer lo recto. Porque es el Espíritu de Dios cuidándote de tus maldades, que se llaman concupiscencias, que están en tu carne, que combaten contigo a cada momento. Y Satanás las está usando para destruir tu integridad, para destruir tu persona, para hacerte una persona trucha, para hacerte una persona falsa, para hacerte una persona mentirosa, wishy-washy, que es una imitación de otra personalidad. No podés edificar tu vida imitando a otra persona. ¿Cuánta gente hay que imita las telenovelas? ¿Cuánta gente hay que le pone nombre a sus hijos y a sus hijas que han sacado de una película o de una telenovela? ¿Cuántas niñas hay, bebés, que se llaman Shakira y no saben que la palabra Shakira significa maldita? Así que le está diciendo, ¿cómo anda maldita? A la nena. Y le ponen nombres. ¿Cuánta gente hay que le pone nombre de indios a los niños porque le gusta el nombre Nahuel y no saben lo que significa Nahuel? La otra vez descubrí un nombre que se me fue de la mente porque una persona se lo había puesto y era comedor de serpiente. Dice, así se llama tu hijo, comedor de serpiente. Mira, mejor, ¿por qué no le pusiste Nahara? ¿Qué significa? Rocío del cielo. ¿Por qué no le pusiste Sara? ¿Qué significa? Princesa. ¿Por qué no le pusiste Saraí? Madre de multitudes. ¿Sabe la cantidad de nietos que me va a dar? Pero hay tantas cosas que la gente, por no escarbar, por no preguntar, por no preocuparse, hace. Les ponen cualquier nombre a la gente. No todos los nombres que están en la Biblia son nombres lindos. Porque en la Biblia hay nombres que son arameos, hay nombres que son sirios, hay nombres que son babilónicos. ¿Está escuchando? Pero hay nombres que son hebreos. Los nombres que son hebreos tienen un significado de Dios, porque fue Dios quien les dio esos nombres. Porque esa persona con ese nombre va a significar algo que representa un plan de Dios. Por ejemplo, Jesús, que significa Salvador. Para los judíos, el Cristo, ¿qué significa el Cristo? El ungido. Para los judíos, Mesías, ¿qué significa el Mesías? El enviado. Jesucristo, el Salvador ungido, el Mesías, o sea, el enviado de Dios. Buscamos en la Biblia los nombres hebreos y nos damos cuenta que tienen un propósito de Dios con la vida, porque esa persona, su propio nombre, habla. ¿Están escuchando? Nació Noé y le pusieron Noé y dijeron, porque este nos salvará de nuestras angustias. Noé.